Oración, firmes. Ya. Entonemos con orgullo y respeto las estrofas de nuestro himno nacional mexicano. Les saluda hoy, 16 de septiembre, dándoles la más cordial de las bienvenidas a la ceremonia cívica y desfile conmemorativo al 214 aniversario del inicio de la independencia de México, a través de la Dirección de Turismo y Cultura de San Martín Texmelucan. Nos honra con su amable presencia a esta ceremonia cívica en representación de nuestra presidenta municipal de San Martín Texmelucan, Norma Layón Arún. Como todos los años, amigos, vienen empezando este gran desfile aquí Cruz Roja. Los tenemos justo enfrente de nosotros. En la parte de atrás vienen las ambulancias, también tránsito municipal, que ya los tenemos por allá enfrentito. Nos ganaron porque van allá todas las patrullas y los automóviles. En la parte de atrás vienen más personal de la Cruz Roja. Luego viene lo que es banda de guerra y en la parte de atrás vienen las autoridades municipales. En este momento, el comandante de la banda de guerra oficial Fénix, Enrique Pérez García, pide autorización a nuestras autoridades municipales para efecto de continuar este gran desfile conmemorativo. Buenos días, servidor Enrique Pérez García,
comandante de la banda de guerra, oficial Fénix, solicito autorización para continuar con el desfile conmemorativo a la independencia. Regia Pérez García, puede iniciar. Gracias. Justo como lo acaban de ver, amigos, acaba de dar inicio y se acaba de conceder el permiso por parte de las autoridades a este maravilloso desfile. Se encuentra ubicado aquí en San Martín Texmelucan. Nada más que chulada, amigos. Justo aquí tenemos el centro de atención múltiple que se encuentra ubicado aquí en San Martín Texmelucan. Vean nada más, aquí viene con todo su contingente. Qué chulada, amigos. Justo enfrente de nosotros tenemos aquí a la primera escuela, tenemos a la Escuela Secundaria General Maestro Rural número 2, ubicados aquí en San Martín Texmelucan. Vean nada más, aquí viene todo su contingente empezando desde la escolta. Vean nada más, nada más qué bonito adorno traen aquí, amigos. Qué chulada, ¡Ah!
ver. Es importante reconocer este gran contingente maestro de esta escuela, que sin alguna ha sido un buen currículo de educación de este municipio. Sin duda ver, amigo licenciado Arturo, esta entrega de comunidad entre padres de familia, maestros, alumnos, esta representación de las diferentes épocas de nuestra historia de México. Aquí tenemos de una vicaria que viene con todo su contenido en todas las carreras. Justo aquí tenemos a la Escuela Primaria Niños Héroes de Chapultepec. Vean nada más, aquí viene con todo su contingente. Atención, paso redoblado. Ya. Atención, ya. Paso corto. Ya. Justo aquí en este momento tenemos la Escuela Primaria Profesor Rafael Ramírez en su turno matutino, que se encuentra ubicada aquí en San Martín Texmelucan. Vean nada más. Creo que es la única manera de que se pueda disfrutar. Paso número 2.
ahora justo en este momento aquí tenemos al Alfredo B. Bonfil. Viene aquí con su contingente y toda la onda. Vean nada más que chulada, ¿eh? Escuela Primaria Federal Niños Héroes de Chapultepec en su turno vespertino. Vean nada más. Justo aquí tenemos a la escuela primaria, 18 de marzo, turno matutino, nada más, ¿eh? Justo en este momento, aquí tenemos al Colegio Progreso. Vean nada. Viene con todos sus niveles educativos. Chulada, ¿eh? Vean los niñitos. Vean nada más, qué bonito, ¿eh? En el estado de secundaria. Ahí es el colegio Progreso. Vamos a recibirlos con un fuerte aplauso a esta institución educativa. Importante es ver a estos pequeños incrustarse precisamente en esa diversidad académica propia de esta gran institución que ha sido emblemática y muy importante en el desarrollo educativo. Thank you.
Justo aquí enfrente de nosotros tenemos a la Escuela Primaria Bandera Nacional, que se encuentra ubicada en San Cristóbal Tepatlasco, aquí en San Martín Texmelucan. Justo aquí tenemos a la Escuela Primaria Oficial Eufrosina Camacho, de hecho es la que tenemos al fondo, vean nada más, ¿eh? Ahora tenemos aquí a la Escuela Primaria, Licenciado Benito Juárez. Vean nada más que chulada, ¿eh? Morrillo, ¿eh? A la madre, Justo aquí enfrente de nosotros tenemos a la Escuela Primaria Urbano Federal Matutino Venustiano Carranza. Nada más que chulada, ¿eh, amigos?
tenemos a la Escuela Primaria Federal Xicoténcal, ubicada en Colonia Los Licios. A la Escuela Primaria Venustiano Carranza. Vean nada más, turno vespertino. Aquí lo tenemos. Justo aquí tenemos al Centro Escolar General Rafael Ávila Camacho. Vean nada más, ¿eh? Por favor, para atrás tantito. Camina, camina. Por atrás tantito. ¡Por favor! Vean nada más, aquí lo viene acompañando todo su contingente. ¡Qué chulada, amigos! Secundaria Federal número 1, que se encuentra ubicada aquí en San Martín Texmelucan. Vean nada más, ¿eh?
Ahora aquí tenemos a la telesecundaria Felipe Ángeles, ubicada aquí en San Martín Texmelucan. Vean nada más qué chulada, amigos. Tenemos justo enfrente de nosotros al CONALEP, que se encuentra ubicado aquí en San Martín Texmelucan. Vean nada más qué chulada, amigos, qué chido. Aquí todo su contingente. Vean nada más. Aquí traemos a su escolta, vean nada más. Qué chidísimo, amigos. El amor. A la madre, me ayudé nada más, ¿eh? Ahora en este momento aquí tenemos al Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla, plantel 5, F5, aquí en la ciudad de San Martín. Saludos, brother, saludos, saludos. Ya nada más que chulada, amigos. Aquí al Bachillerato General Oficial Matutino, profesor Cándido Reyes Alegre. Vean nada más qué chulada. Vean nada más, ¿eh?
¡Ah, la madre! ¡Alto! ¡Ah, la madre! ¡Ve nada más! Vean, aquí tenemos a todo el contingente de la Cándido Reyes Alegre. Vean nada más qué chulada, ¿eh? Qué buen ambiente traen estos cuates, vean nada más, José Alberto Cepeda Serrano. Pues se encuentra ubicado en San Lucas Atoyatenco. Al caballito, vean nomás, aquí lo viene chingón, a la madre. Justo enfrente de nosotros tenemos al Instituto IQ English, vean nada más, chulada, saludos, saludos. IQ English. IQ English, aquí los tenemos. Nada más, Y aquí justo enfrente de nosotros tenemos al IEDEP. Vean nada más, lo vienen acompañando las licenciaturas que ofertan en esta institución. Vean nada más, Tenemos Administración de Empresas, Derecho, Psicología, Contaduría Pública. Vean nada más, ¡Qué bonito, A la madre. ¡Dame una E!
la comunidad estudiantil. Miren qué chulada, ¿eh? ¡Yedem está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡Yedem está presente! Nada más, qué chulada, ¿eh? ¡A la madre! Aquí tenemos a los muchachos de pedagogía. Aquí los tenemos, ¿eh? ¡Arriba los pedagogos! ¡Vamos! ¡Por logros! ¡Arriba los pedagogos! Aquí justo enfrente de nosotros tenemos al Instituto Universitario SIGET. Lo vienen acompañando obviamente todas las licenciaturas que ofrece este instituto. Vean nada más, ¿eh? Qué chulada, ¿eh? Vean nada más aquí a los niños, qué chulada, ¿eh, amigos? Vienen aquí caracterizados, qué chido, ¡Adiós! Vean nada más qué chulada tenemos por aquí, amigos. Amigos, tenemos por aquí. Qué bonito se vive el desfile, ¿eh? A la madre. Justo así es como termina este maravilloso desfile, amigos, aquí 16 de septiembre en la ciudad de San Martín Texmelucan. Qué bonito se vivió, de verdad, es una chulada. Bueno, amigos, espero que les haya gustado el video. Si fue así, les invito a que me dejen un buen like, que suscriban al canal y que compartan el video.